los alemanes toman el sol en cualquier sitio. ¿Para qué irse a Mallorca? Si lo pueden tomar aquí, en Dortmund. ¿Qué tal a todos? Nueva semana, bienvenidos a Alemania. Estamos en la ciudad del Borussia de Dortmund. Dortmund es así de raro. Esto es una carretera. Aquí al otro lado hay otra carretera. Y en medio, en la mediana, fijaos, columpios. Desde hace años que no me montaba yo en un columpio. Fijaos las bufandas de este tenderete, son un poco ultras, Una bufanda de Cristiano Ronaldo, que aquí de repente aparece. Podolski, Aubameyang, que es un ídolo aquí, más de Cristiano. Pirlo. Mirad esa camiseta de Who the fuck is Bayern. Esa me mola. Con esta imagen se demuestra que hay una leyenda urbana que dicen que la gente en Centro Europa no hace vida en la calle. Mirad el día que hace y fijaos la cantidad de gente que está en las terrazas. Aquí donde me veis estoy esperando que este señor se levante de este asiento. Este señor, ¿vale? Lleva ahí media hora sentado. Ya le he dicho dos veces que se le importaba levantarse para grabar. No. Los alemanes están empezando a parecerme muy antipáticos. Pues nada, es que ahí sigue. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Bien, bien, libre. Vete por ahí. Oye, pues mola. Estás aquí sentado en el centro, en la plaza principal de Dortmund, en un sillón más futbolero que ninguno de los que hay por aquí por el centro. Además me mola también porque tiene también pegatinas de todos los ingleses que allá donde van marcan su territorio. Hemos entrado en la tienda oficial del Borussia. Espectacular todo lo que tienen aquí. Vamos a intentar comer. ¿Aquí qué se come, Mark? Podría ponerlo por lo menos en inglés, ¿eh? No, no pedimos más. Ni curry. ¿Sabes tanto de alemán? Como yo de euskera. Mucho postureo, Es un postureo y son dos hermanos, o dos socios de aquí, de Hamburgo concretamente, como podéis ver. Y ha habido un problema reciente, se van a separar y cada uno va a sacar su propia ¿en serio? Bebida, ¿sí? O sea, es como coca y cola, ¿no? Claro. Pero versión alemana. ¿Cómo lo ves? O sea, esto es lo que te has pedido. Eso es lo que me he pedido. Un doble bratwurst, sí, pero sin curry. Eso es. Y un poquito de pan, aquí. Y así, señores, es como los alemanes están todos tan gordos, tan fornidos y tan fuertes, ¿sabéis? Ya estamos aquí, Westfalen Stadium, Signal Iduna Park, el estadio del Borussia de Dortmund. Quiero enseñaros esta parte porque quizás es un pelín ultra, pero también mola, porque le da mucho colorido y mucho ambiente a los aledaños del estadio. Si queréis perpetuar el amor con un candado, aquí tienes una especie de soporte, unas vallas en las cuales la gente puede poner ahí, pues eso, que quieres a tu chica, a tu chico, que quieres al club o que quieres a tu mascota, da igual. O sea, aquí amor sin fronteras, en clave amarilla. Aunque estoy dándome cuenta de que muchos de los candados son de Puma, patrocinados. Por lo cual, más que amor, negocio sin fronteras. Nos han dicho que en esa entrada están haciendo una especie de outlet, camisetas, equipaciones. Ahora mismo os anuncio que me iría con media tienda. Esta bufanda me gusta, por ejemplo. Aquí veis por tallas el outlet, el retail de todas las camisetas de esta misma temporada. 40 euros, Me parece que están tiradas. Chanclas. Tenéis hasta monopatines, coches para niños, abrelatas, abridores para botellas, tazas, patitos, más patitos, abejas, cerditos que cantan, figuritas, muñecos del speaker, espinillera, el Cluedo versión Borussia. Vale, ya sé lo que me voy a comprar. Manga larga con los escudos de la Champions, Mario Götze. Más del Borussia que Royce. Por fuera parece un poco antiguo y sobre todo pequeño. Pero desde dentro el estadio del Borussia Dortmund es enorme, gigante. Fijaos toda la grada, el colorido que tiene. Y esta es la principal, la chula, la grada que más mola. Este es el culo de Adrián, ahí le veis, mira. Más ese, tío. Solo os digo una cosa, imaginaos esta grada con el gran muro amarillo completamente llena. Es una grada a la que solo pueden acceder mineros o descendientes de mineros. Muy buen detalle de un club que nunca olvida sus orígenes. Hay una cosa que me encanta, escuchad. Las zapatillas.
el suelo está pegajoso de cerveza. Un estadio top. Esto es lo que ven los jugadores desde abajo, ¿eh? Parecen muy pequeños de fuera, pero es que son 83.000 tíos que sobre todo se concentran en esta grada, que es completamente espectacular. Este es el sitio desde el cual el hombre del megáfono se pone a dar órdenes para los cánticos, etc. Joder, la verdad que impresiona, ¿eh? Desde hoy adoro al Borussia muchísimo más que a cualquier otro equipo alemán, ¿eh? Hola, soy Marc Bartra y esto es Being Inside. ¿Qué pasa? Mirad con quién estoy. Marc Bartra, ¿cómo estás, Marc? Hola, buenas, muy bien. La verdad que ha sido una buena entrevista. Hemos terminado aquí en el mejor sitio. El muro amarillo, aquí, desde Dortmund con Marc Bartra. Un abrazo a todos. Un abrazo, cuidaros. Bueno, solo quería deciros que lo de la Torre U está guay, es lo más salvable de Dortmund, porque el resto es una mierda. O sea, yo no quiero engañaros a través del videoblog. Y si vosotros entráis en este canal para tener algún tipo de consejo sobre ciudades y no os gusta el fútbol, no vengáis a Dortmund, porque no vale para nada, es fea, tiene pocas cosas que ver. Hay que ser sinceros en esta vida. Fútbol, estadio y poco más. Lo cual a mí me encanta, pero al resto del público en general quizá no le mole tanto, ¿vale? Dortmund, mal, feo, horrible, poco que ver.